me mató. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Algunos en el cerro, compañeros. Toda la valla, compañero. Toda la valla. Mi compañero, aquí fortalece un cerco. No pasa a nadie, no pasa a nadie, señores. En ambos. En la grande no es, ¿eh? ¿Ya lo encontraste? Sí. Thank you.
Y para que lo sepa todo el público, y agradezco a los muchos trabajadores del gobierno que están aquí por cuidarnos, porque si no, quién sabe si hubiéramos entrado a pie y que hayan llenado el recinto, entonces les agradece. Con sinceridad, porque gracias a ellos pudimos entrar las diputadas y los diputados a este recinto, que por cierto, nos venimos juntos en las mismas camionetas, los diputados que agradecieron antes y nosotros. Fue para todos, a lo mejor ninguno hubiéramos podido entrar. Gracias muchachos, gracias muchachos. Marianela Villanueva, traidora a la patria. Boris, traidora a la patria. Miguel Mesa, traidora a la patria. Jorge Mesa, nosotros, traidora a la patria. Fernando Pérez Espinosa, traidora a la patria. Jael Fonsito, traidora a la patria. Crisóstomo Crisófono Sánchez Lara, traidora a la patria. Rubén Gajardo, traidora a la patria. Socorro Herrera Horta, traidora a la patria. Ustedes me van a oír por todos los días de su vida, donde quiera que sean vistos. Ahorita muchos reciben un salario, un dinero muy cómodo, que tal vez jamás lo imaginaron. Me da tristeza cómo con tan poquito se desubicaron. Eran una persona antes de tomar protesta y ahora a portazos y a mitades de madre tratan a sus mismos compañeros. Y también escucho que como uno que tiene un BMW, pues con lo que ganamos lo compramos el mes que entra, el BMW. Con lo que ganamos y con lo que nos dieron en diciembre nos compramos mañana un Mercedes, un BMW. Entonces también no vamos a hablar de pueblo cuando lo que estamos ganando nos permite ganar mucho. Y vamos a hacer una confesión, aquí se habló de, vamos a sacar todos la eliminación de la tenencia sin partidos. Y que le anuncie el gobernador si quiere, que no importa. Y si se trata de político, vuelvo yo a afirmar que no busco un puesto político. Si es a cambio de lo de la tenencia, créanme, no estoy aferrado a un hueso. Con todo respeto, de verdad se los digo, exhortar a mis compañeros que van a votar a favor del dictamen, que lo piensen bien, hay que pensarlo bien, caray, lo recaudado por la tenencia son 203 millones de pesos, no es ni el 1% de los 34 mil millones de pesos que tiene el presupuesto.
no creo que sea tan complicado, si dicen que ya viene todo etiquetado, no creo que sea tan complicado modificar 203 millones de un presupuesto que no representa el 1% para eliminar este impuesto que sí realmente le está pegando al ciudadano potosino. Compañeros diputados, coincido con la propuesta en gran parte de mi amigo diputado Ramón Guardiola de mantener el cobro de la tenencia en paz. Yo defiendo en este momento la ley de ingresos con la parcialidad que marca la tenencia. Lo defiendo y también con la frente en alto y también con convicción de lo que estoy diciendo. Porque nada y nadie me lo ha dicho. Y afronto responsablemente ser una diputada electa de la ciudad capital, en donde más la ciudadanía está demandando la eliminación de este impuesto. ¿Qué fácil sería para el señor gobernador cubrirse de gloria y decir, elimino la tenencia? Sería el gobernador que pasa la historia eliminando la tenencia. Eso es muy fácil. ¿Qué fácil sería para mí, diputada de la capital, que es donde me tengo que enfrentar todos los días a la congruencia de mis actos, votar en contra de la misma? Porque me llevaría muchísimos aplausos, yo creo, del centro a las lomas. Nada más que San Luis Potosí no es del centro a las lomas. No es de Tequis al Club de Loma La Golf y a las colonias del Poniente. Eso no es San Luis Potosí. San Luis Potosí son 58 municipios con necesidades de hombres y mujeres. Los invito a eso. Vamos a una consulta con los ciudadanos. A que opinen sobre este tema. Con eso, con ese resultado, decidamos. Ese sí sería el sentido del voto del ciudadano, no el de nosotros personalmente. Muchas gracias. Que hay 15 diputados que me hicieron el favor de acompañarme el domingo a mi informe legislativo y se dieron cuenta en qué condiciones tristemente está tan bacán. Quiero decirles que su servidor reconoce aquí públicamente que firmó dentro de los 16 legisladores esta iniciativa y asumo la responsabilidad como ciudadano que soy, porque es cierto, mi firma vale mucho, pero vale más el hambre de los niños de la Huasteca y de los niños de la ciudad. Por eso razono hoy mi voto y por eso decido en una ocasión en México, y discúlpenme la palabra, pero se me llamó la atención el de por qué había decidido una situación de manera unilateral. Lo dije, sí lo hice, pero es de hombre regular, y yo reculo. Pero yo termino diciéndoles que con todas esas mentadas que nos pegamos, siempre dije que en la política, porque toda mi vida he sido político desde que nací, yo lo que yo estaba en el vientre de mi madre, ya estaba haciendo política adentro. Les dije que en la política siempre ha tenido dos madres. Una que tengo en la casa de ustedes, que no le pegan ni el aire. Y otra que traigo conmigo en la política para que hayan ponido la piedra. Ayer me decían afuera de este recinto, cuando apenas veníamos a trabajar precisamente la sesión, ya me estaba rayando la madre la gente. Digo, espérenme, ¿por qué me la rayan si tú ni sabes si voy a favor o en contra de ustedes? Y además ni siquiera hoy vamos a aprobar la reforma o la armonización de la reforma energética, lo decía yo ayer. Y otro joven por ahí me sale, es que ya va a chingar al pueblo, espérate todavía no hasta mañana.